Hola, Bu, decilo. Hola. Hola, Bu, decí. Hola. Vení. Vení, bebé. Sí, a ver cómo bailas, Dani. Baila. Baila, así hace. Ah. A ver, vení, bebé. Vení, gordita. Ani. Decí, te abu, te amo, decí. Abu. Ay, muy bien. A ver, sentate acá. Hola, Abu, decí. Hola. Dale, vení, gordita. De la mañana, los chicos ya se van a acostar a dormir y con la ayuda de este parlante y de Joaquín les voy a pegar un buen susto. Unos minutos más tarde. Pesada, pues sus ojos son totalmente estáticos, es decir, que no se pueden mover. Pero ayer, gracias a todos los comentarios, me di cuenta de que sus ojos se dirigieron hacia la cámara en un momento. Mira detenida y fijamente los ojos de la máscara. Amigos, comencé a grabar porque ahorita que regresé del baño mi esposa dice que
repente se oye como si estuvieran caminando en el techo. No he escuchado yo hasta ahorita nada. Dejen tratar de prender la luz. Vamos a ver si ahorita escuchamos algo. Uy, quise escuchar algo. ¿Quieres escuchar? Uy. Sí. Se oye. Se escucha en el techo, sí. Sí, se escucha en el techo. Yo clarito quise escuchar aquí al ladito de la cama, pero no. Eso es en el techo. Y se oye un ruido así como... como un crujido. Se escucha raro. Uy. No, ¿de qué lado será? Ya. De acá. Se escucha como en la pared también, como en la pared. Voy. Sí, déjame sumo rápido. Espérame. No hay nada. No se ve nada, absolutamente nada. No hay nada en el techo. No hay nada en el techo. ¿Qué va a hacer? No hay nada en el techo. Te digo, ya tenía rato desde que tú te bajas. Se escucha como si estuviera crujiendo algo. ¿Escuchaste eso? Sí, se escucha. No están ladrando.
Ele diz que tenta de tudo para afastar essa presença de sua casa, mas ela não parece querer sair.